Aquí te traemos hoy esta cercha para concreto. La cercha principalmente te va a funcionar para hacer esos tan famosos topes de las rampas astreadas. Si te fijas aquí, nos estamos ayudando de una regla para que nuestro astreado quede derechito y ve nomás. En la orilla te recomiendo que uses para rematar un doblador. Esto te va a ayudar a hacer como el margencito cuando estabas en la primaria, y además el acabado se va a ver mucho más estético porque seguramente la cercha no va a alcanzar a llegar a las orillas. Es importante también, si te fijas allá, dejar bien aplanado con las planas, valga la redundancia, nuestro concreto previo a seguir metiendo nuestra cercha. Y mira nomás, ve qué bonito va quedando. Obviamente la cercha hay que darle varios pasones para ir haciendo bien nuestro dibujo y darle sus pasaditas. Súper recomendable, sí o sí, vele poniendo la regla, porque si no las astrías te van a ir quedando chuecas. Una vez que ya termines el proceso de astreado, seguramente queden algunas oquedadcitas por lo mismo del mismo concreto que se va abriendo, pero no vas a ocupar nada más que con una escobita, papá, ya que esté durita, ve aquí cómo se fue parando Freddy, darle una escobilladita a toda la rampa astreada. Bueno, espero les haya gustado este video cortito pero formal. Ya saben, algo que agregar abajo están los comentarios y todo lo que utilizamos. Nos vemos hasta el próximo colado. Adiós.